En este momento, si Antonio adelante, por favor. Dependiendo de, de dónde se conecten el día de hoy, depending de where you are today, buenos días, good morning, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, good evening. Let me start by reminding you that Quisiera we comenzar recordándoles que dispondremos de interpretación simultánea en español y en inglés, y pueden ir al icono del mundito en la parte inferior de la pantalla. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este webinar que tendrá por objetivo presentar la tercera edición del libro Register Based Statistics, Registers and the National Statistical System de los profesores Britt y Anders Walgreen. Y en forma complementaria, presentar dos ejemplos de instrumentación de registros estadísticos a través de la experiencia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de Colombia y el Istu Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, de Ecuador. Mi nombre es José Antonio Mejía y hoy estaré moderando este, este evento. Como saben, si tienen preguntas, favor de hacerlas utilizando la funcionalidad de, de QA, que está también un icono en la parte inferior de la pantalla. Les pedimos que, si es posible, al hacerlo, indiquen su nombre, institución a la que pertenecen y a quién va dirigida la, eh, la pregunta. El día de hoy contamos con la, la presencia de Britt y, y Anders Waldgren, reconocidos expertos en el uso estadístico de registros administrativos. Camilo Méndez del Dan de Colombia y Julio César Muñoz del Inec de Ecuador, además de Susana Cordero Guerra, gerente del departamento de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, que anteriormente, antes de venir al, al Bid, fue presidenta del IBGE de Brasil. En este momento cedo el micrófono a, a Susana para que nos dirija unas palabras de apertura. Eh, adelante, Susana. Muchas gracias, eh, José Antonio. Eh, por esta invitación, eh, es un placer estar aquí hoy. Buenos días a todos. Eh, y yo, un gusto ser parte de esta presentación de la tercera edición eh, del libro Register Based Statistics, Registers and the National Statistical System, de Britt e Anders Walgren. Inicio felicitando a los autores eh, por esta nueva publicación. Eh, de relevante importância para a produção de estatísticas em la região. Em eh, segundo lugar, quis saludar a Angela Patrícia Vega. del DANE de Colombia y a David Caín de NEC de Ecuador, representantes de instituciones que han llevado, como José Antonio a, a, a dijo, a la práctica la instrumentación del uso de registros administrativos con fines estadísticos, mediante la creación de un registro estadístico de personas en sus respectivos países. Através de suas experiências, veremos os desafios e lecciones aprendidas derivadas da instrumentação de registro. E, por último, saludar a todas as pessoas conectadas a este webinar: funcionariado de oficinas nacionales de estatísticas e los sistemas estatísticos nacionais, pessoas usuárias de microdatos, academia e público em geral. Com sua presença, põe em manifesto a relevância da temática em la produção de estatísticas. El hecho de que estamos ante la tercera edición habla por sí sola de la importancia que tuvo esta publicación, en particular en el ámbito de las instituciones productoras de estadísticas, muy específicamente para las ONES de la región. Esta tercera edición pone en manifiesto el proceso de maduración que ha atravesado la temática. En su primera edición, allá por el año 2007, el foco estaba en cómo fomentar el uso de registros administrativos con fines estadísticos, sabiendo su enorme potencial como fuente de datos, pero también tomando los recaudos necesarios para la producción de estadísticas confiables y de calidad. en su segunda edición, under the brit, dan un paso más para más en el uso de registros con fines, con fines estadísticos centrando su análisis en cuestiones asociadas al método estadístico para la estimación mediante registros y a través de esta última edición los autores buscan brindar un panorama más integral y complejo para su uso con fines estadísticos al introducir la esfera de los cen en el rol esencial en la generación de registros y su conte, consecuente explotación. Esta evolución ha sido acompañada en forma paulatina por las oficinas nacionales de estadística de la región. Algunos de este, estos hitos se traducen en la integración de registros administrativo, administrativos para la obtención de estadísticas sobre migración, género, fuerza laboral, remuneraciones de salarios, entre otras estadísticas ya sea como indicador oficial o como herramienta para el control y validación de las estadísticas oficiales. Los registros también están siendo utilizados en la actual Ronda de Censos 2020, la mayor operación estadística que ofrecen las oficinas, promoviendo información sustancial para la conformación de la cartografía e inventario de direcciones. Y aquí permítanme una breve digresión referida a nuestra actividad de cara al futuro. ¿Por qué no proyectar y trabajar hacia la consolidación del uso estadístico de registros administrativos, sea en parte eh, o, o quizá todo, a modo que la próxima ronda censal sea basada eh, en registros? Creo que es un gran desafío en pos de obtener información en forma más eficiente y oportuna y que a su vez permita abrir, abrir una plétora de temas que se relevan en un censo. Varios países de nuestra región han avanzado hacia la conformación de registros estadísticos, tanto sociodemográficos como económicos, pero sobre estos casos no me explanaré ya que es parte del contenido que veremos hoy. Ahora bien, cabe preguntar por qué las oficinas deberían incluir, o mejor dicho, seguir impulsando el uso de registros administrativos para la producción de estadísticas oficiales. Una respuesta intuitiva sería recurrir a las ventajas que tienen ese tipo de fuentes de datos. Pero primero, permítanme orientar la respuesta hacia otro lado: la importancia de generar capacidades estadísticas en los países. Existe un consenso sobre cómo las estadísticas son indispensables para el diseño y monitoreo de las políticas públicas. La capacidad estadística de los países está muy relacionada con la posibilidad de tomar decisiones de políticas sustentadas en evidencia y con la gestión pública basada en resultados, promoviendo transparencia y edición de cuentas. Si queremos orientar nuestras acciones en pos de generar mayores capacidades estadísticas las oficinas deberían ampliar sus fronteras de trabajo y explorar nuevas alternativas para garantir su rol de productor de información de calidad esta ampliación se ha materializado de distintas maneras ejemplos de ello se manifiestan a través de la inclusión de nuevas tecnologías y técnicas el uso de fuentes alternativas de datos y la aplicación de técnicas de machine learning en encuestas por muestreo en el registro de direcciones de geográficas también destaca la actualización de metodologías o la generación de nuevas operaciones estadísticas que permiten producir datos acordes a las necesidades de información existentes. Y, por supuesto, el aprovechamiento de los registros administrativos con fines estadísticos. Simplemente en forma ilustrativa, me gustaría mencionar brevemente algunas de las ventajas que tienen los registros en la producción de estadísticas permiten obtener información de buena calidad a un menor costo, costo efic eficientemente, ya que los datos han sido capturados previamente por otras instituciones. Reduce la carga de los informantes y los errores de información, aumentando la calidad de los datos y dando oportunidad a la inclusión de nuevas dimensiones de estudio. Y también permiten generar estadísticas con mayor desagregación geográfica subnacional, permitiendo una mayor cobertura. Esta suele ser una limitación frecuente en realizar encuestas. Más allá de las bondades que tienen su utilización, existen algunas limitaciones en su uso. En ese sentido, las ONE son un agente clave en identificar y afrontar estas falencias. Algunas limitaciones del uso de registros administrativos son original, originalmente responden a la necesidad de información de una institución. En otras palabras, el dato no, hace con, no, 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 no nace con un fin estadístico. A su vez, no todos los países cuentan con un indicador común que permita vincular la información entre los distintos registros existentes. Generalmente contemplan únicamente sectores formales. Necesitan complementarse con otras operaciones estadísticas que recojan informaciones de los sectores no formales. Cuando no son actualizadas en forma sistemática, los registros también pueden generar procesos de sobrecobertura. Por último, su durabilidad y disponibilidad puede estar sujeta a cambios políticos institucionales. Habiendo hecho este breve balance entre los pros y los contras que tiene su uso para la producción de estadísticas, quiero remarcar el papel clave que juegan los registros administrativos, especialmente en tiempos de big data. Son una importante fuente de datos esperando ser explotada, tomando en cuenta sus limitaciones. Brindan una gran variedad y volumen de información con enorme potencial estadístico y analítico. El uso inteligente de los registros es fundamental para la ponerización del Estado. Las ONE deberán canalizar este potencial y transformarlo con el fin de obtener más y mejores datos. También será crucial el papel de los CEN. En la medida que una mayor coordinación y cooperación entre las partes integrantes facilitará el intercambio de registros, provocando una sinergia en términos de eficiencia, las ONE y las instituciones nucleares bajo la órbita del SEN accederán a una mayor cantidad de datos, que, que a su vez permitirán acción, tomar acciones basadas en evidencia. Por su parte, la ciudadanía evitará otorgar la misma información en reiteradas ocasiones. Desde el BID, seguimos comprometidos con apalancar el uso de los registros administrativos en las estadísticas oficiales de América Latina y el Caribe y la incorporación de Big Data en Machine Learning y Analytics en, es, en este proceso. A modo de ejemplo, hemos apoyado ampliamente el tema desde la traducción en el, al español de la primera edición del libro de los Volgren y su posterior publicación por el NEG del México, hasta una serie de cursos de visitas presenciales de Britt and Anders y, y por al menos una decena de países en América Latina y el Caribe. También hemos generado grupos de trabajo especializados que involucran el uso de registros, como por ejemplo el taller de direcciones geográficas, conformado por ONE e instituciones de infraestructura de datos espaciales de la región, donde se compartieran experiencias particulares, lecciones aprendidas y desafíos futuros. Y también hemos promovido la difusión de conocimiento sobre el uso de registros a través de un curso gratuito online de introducción al aprovechamiento de estadístico de los registros administrativos. Ahora sí, sin más, le dejo en compañía de las personas expositoras para que nos compartan sus valiosos aportes en la materia. Los deseo una fructífera jornada eh, y celebro este libro. Eh, muchas gracias por esa oportunidad de estar aquí con, con, con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Antes de, de pasar la palabra a los panelistas, me gustaría comentar no que esta relación de trabajo que ya, ya nos daba algunos, algunas líneas, Susana, entre América Latina y el Caribe los profesores los profesores alguien tiene más de 10 años. ¿no? Empezó cuando. Eh, Eric Rodríguez, un colega en el INEGI, llegó a la oficina con la primera edición del libro de los Waldrin, ¿no? Este, este libro, y comentó que sería muy bueno tener un curso sobre el libro y tener el libro en español. En ese momento, este, haciendo memoria, recordé que yo conocía a un estadístico sueco que también había trabajado en la Oficina Nacional de Estadística de ese país, lo contactamos y nos enlazó con los Waldrin. Quienes generosamente aceptaron en ese momento viajar a Aguascalientes a realizar un curso regional basado en su libro y gestionar que se pudiese traducir al español, como ya nos decía Susana. No tanto el curso como la traducción de, del libro se hicieron con el apoyo del, del Bid, gracias a, a, a nuestra colega Janine, Janine Perfit. No, el INEGI se hizo cargo de impresión del libro del libro español, del cual se imprimieron 3.000 ejemplares que fueron distribuidos a las oficinas nacionales de estadística de toda, la, de toda América Latina. Y desde entonces, Britt Anders han dado cursos y apoyo técnico en más de una decena de países de América Latina y el Caribe. Hoy estamos aquí para escuchar su presentación basada en la tercera edición de, de su libro. Libro que dejé en mi casa, así que se que, no solamente tengo la portada para mostrarles, en el que no van a re reflejan su experiencia no solamente de los años de trabajar en la oficina de estadística de, de, de Suecia y de su andar por otras regiones del mundo, sino en particular hacen un énfasis en la experiencia trabajando en América Latina y en el Caribe. Así que I won't say anything else. Brit and Anders, the floor. Ya no is... diré más nada. Más nada. Brit and Anders, tienen ustedes la palabra. Adelante, por favor. No, Anders, we cannot we cannot hear you. Excuse me, Mr. Walgreen. Could you open your mic, please? Thank yeah. you. Muy so, bien, Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos a este webinar. Es muy agradable conocer colegas de América Latina y el Caribe de nuevo y reencontrarnos con ellos. Ahora tenemos una presentación en PowerPoint. Vamos a comenzar a. a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Bien. Esta tercera edición se publicó el año pasado y se basa en nuestra experiencia de los viajes que hemos realizado por América Latina. ¿Pueden ustedes ver aquí los antecedentes? Eh, nos iniciamos como profesores universitarios y trabajábamos en la Oficina de Estadística en Suecia. Unos 20 años aproximadamente y desde el 2011 en adelante hemos estado trabajando bastante eh, en la región de América Latina y el Caribe. Bien, estadísticas basadas en registros. ¿Cómo se inició esto? Bueno. Durante los años 60, la administración pública en los países nórdicos comenzaron a reemplazar los registros físicos en papel con sistemas computarizados. Y en 1967, eh, Sweyn Nordboten en Estadísticas de Suecia su les sugirió nuevas ideas para los sistemas de información estadística y explicó que las fuentes administrativas debían ser utilizadas con objetivos estadísticos. Este es un concepto totalmente nuevo que fue conocido y tratado por la alta gerencia de las oficinas estadísticas nórdicas y gradualmente fueron elaborando una estrategia a largo plazo para crear estos sistemas estadísticos de manera que pudiesen aprovechar las, los datos administrativos. Y aquí, Nordbotten introdujo nuevos aspectos de metodologías estadísticas e introdujo los sistemas de información estadísticas que difería significativamente del concepto de las encuestas estadísticas e, y subsecuentemente introdujo lo que hoy en día llamamos los sistemas de registros, o sea, sistemas de archivos estadísticos. Y estos países nórdicos diseñaron un plan a largo plazo para reemplazar los censos con estos registros estadísticos. Y este plan se fue llevando a cabo paso a paso y finalmente... Estos países pudieron producir, pudieron reemplazar los censos tradicionales con un sistema consistente de registros estadísticos. Pueden ustedes ver aquí en Dinamarca, que iniciaron el proceso en el 1968 y fueron creando una amplia gama de registros en este sentido. hasta el 79 y finalmente en el 1981 produjeron el primer censo de viviendas basados en registros y la oficina de estadísticas de Dinamarca tuvieron bastante satisfechos durante un tiempo sin embargo le sorprendió la reacción de sus colegas europeos porque Eurostat, a Eurostat no le agradó para nada este abordaje. En ese momento, Eurostat dijo que un censo basado en registro es una herramienta rudimentaria, o sea, subdesarrolla imperfecta, para lidiar con la complejidad cada vez mayor de las sociedades modernas. Dijeron que eso era algo malo. Y esto, la Oficina Nacional de Estadística de Suecia no le agradó para nada. Esa fue la conclusión de Eurostat con respecto a este censo basado en, en registros de Dinamarca. Pero luego pasó el tiempo y las tasas de no respuestas aumentaron. Y cuando los países en Europa... Seguían adelante con los censos tradicionales, con frecuencias confrontaban problemas en la opinión pública, la persona se molestaba con estos censos. Entonces hubo problemas crecientes y también con el censo tradicional. Para 1997, Eurostat había cambiado de opinión, ahora estaban a favor de utilizar los registros estadísticos. Y organizaron un seminario con todos los países de la Unión y fue discutido. Y después de este seminario, estas nuevas metodologías y nuevos tipos de fuentes fueron aceptadas. Pero aún así, he encontrado que nuestros estadísticos no aceptan estas fuentes. Hubo una discusión. En la revista estadística de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales en el 2022. Y McDonald dijo que un censo basado en datos de registro no puede ser la base del de censo y comentamos sobre su estudio y dijimos que lo que es importante es que nuestros costos y la calidad, dependiendo de estos dos costos, calidad, uno debe de escoger la mejor metodología que encaje con su país, que mejor encaje con su país. Y encontrarán esa discusión si utilizan. estos enlaces a la página web de nuestra revista de la asociación. Si analizamos los países nórdicos, nos damos cuenta... que tenemos uh, muchos registros estadísticos sobre personas que son creados por diferentes equipos, diferentes grupos de personas que utilizan diferentes fuentes y son producidos en diferentes puntos en el tiempo. Y estos métodos utilizados hacen que estos registros sean totalmente consistentes en cuanto a las variables y la población. Y estos censos basados en registros pueden ser utilizados para estadísticas oficiales y aún para investigación. El sistema de registro no es solamente un conjunto de registros. Tiene implicaciones metodológicas relacionadas como cómo son diseñados, coordinados y utilizados. Esto se explicó de manera clara en el libro de estadísticas de Dinamarca de 1995 y en nuestros libros sobre estadísticas basadas en registros. Y debemos denotar también que no son los censos tradicionales solamente, sino también todas las muestras en el sistema nacional de estadísticas fueron cansados y se desarrollaron nuevas metas métodos que siempre utilizan los registros incluyen el uso de los registros y aquí tenemos uh, un cuadro de el sistema de registros no es solamente el sistema o todos los registros que tenemos en los países nórdicos aquí también podemos incluir las encuestas muestras a las empresas y a personas, porque estas muestras son hoy también basadas en registros de nuestro sistema de registros. La, el registro de población es utilizado para todas las muestras de censos y encuestas de viviendas, de personas y el de registros tiene que ver con todas las empresas. Y podemos ver aquí una tabla estadística del de censo basado en registros para una pequeña municipio de Suecia de solamente unas 7000 personas aquí. Y aún podemos ver estadísticas detalladas de este municipio cómo pueden ser producidas a través de este censo basado en registros estadísticos oficiales. Tenemos aquí cuatro registros de población y tenemos el de empleo, ingresos y educación. Ahora bien, ¿cómo pudimos producir este tipo de estadísticas. Y ahora tenemos un tema importante, una problemática importante que tiene que ver sobre las precondiciones para tener estadísticas basadas en registros. Hemos encontrado en Latinoamérica y el Caribe que las precondiciones a veces no son muy buenas, no están... No se cumple con los prerequisitos y es muy diferente a los países nórdicos, donde tenemos excelentes prerequisitos cumplidos desde el principio. Así que cuando empezamos a trabajar con los registros ya teníamos prerequisitos cumplidos. Tenemos la base de nuestro trabajo con acceso a los datos, un excelente sistema para códigos de identidad nacional. Que utilizamos uh, fuentes confiables y con estos uh, números de identidad podemos relacionar datos con investigación y estadísticas oficiales. De manera adicional, tenemos muchos sistemas que producen datos confiables y tenemos también la buena cooperación cultural tradicional en nuestros países. Fue muy fácil, es muy fácil establecer grupos de trabajo con gente de estadística suiza y personas de otros grupos y sectores de la sociedad para resolver problemas comunes. Y en Latinoamérica es diferente los países latinoamericanos. En esta tercera edición hemos tratado de concentrarnos en las problemáticas que enfrentarán sus equipos de censo y de encuestas cuando traten de trabajar con base de registros, tienen que trabajar con la base legal, el marco legal, desarrollar los números de identidad nacional. Tienen que mejorar los sistemas de ausentismo. Tuvimos que hacer eso en los países nórdicos. Nuestros sistemas no eran suficientes. Así que se modificaron estos sistemas administrativos y para eso tuvimos que tener el apoyo de los políticos y cambiar la legislación el marco legal para que estos sistemas administrativos pudiesen ser mejorados y fueran confiables si hablamos de lo que enseñamos en la universidad enseñamos diseño de encuesta de muestra, de muestra de encuesta y hablamos de cómo reducir errores en la muestra. Esas son encuestas de muestra, diseño de muestra de encuesta. Discutimos estratificación, probabilidades de inclusión, variables auxiliares y expresamos los métodos con fórmulas matemáticas, por ejemplo, en el libro de muestreo de Cochrane. Pero cuando hablamos de estadísticas basadas en registro, no es solamente un registro que diseñamos. Porque cuando cambiamos las precondiciones o los prerequisitos, no es un solo registro que es afectado. Puede ser un gran número de registros los que son mejorados. Y se mejora la base legal. Cuando hacemos esto, entonces todos los datos administrativos serán mejorados. Cuando desarrollamos sistemas solidificados de códigos de identidad, no es un solo registro que se beneficia, es un sistema de producción total de un país que se mejora. Y cuando mejoramos los sistemas administrativos, un... Sistema administrativo afecta diferentes registros y un sinnúmero de registros y bases de datos estadísticos son mejorados. De manera adicional, hay que desarrollar relaciones con autoridades administrativas y establecer lazos de cooperación para que estos cuatro problemáticas o temas son sumamente importantes para la calidad de los datos administrativos y para el sistema nacional de estadísticas. Lo que voy a enfatizar en la tercera edición es que los países latinoamericanos deben trabajar con estas cuatro precondiciones, estos cuatro prerequisitos y mejorarlos los cuatro. Regresando. A el modelo de los sistemas nacionales de estadística de los países nórdicos, podemos ver aquí que tenemos cuatro círculos grises que son los registros básicos del sistema. Y cuando hacemos encuestas con muestras, utilizamos estas bases de registros, todos los registros y todas las encuestas en esta esquina uh, superior izquierda están basados en el registro de población y el enlace entre la encuesta y los diferentes registros de uh, identidad, códigos de identidad de, de las personas. Aquí tenemos otro registro base, el registro de negocios, de empresas y todos uh, los registros económicos uh, serán relacionados a ese. Ahora tenemos enlaces para relacionar todos los registros que están en el sistema. Podemos relacionarlos con cualquier otro registro en el sistema. Podemos tomar registros de educación y relacionarlos con los registros de empresas, de negocios, para ver qué tipo de educación tienen las personas que trabajan en esta compañía, por ejemplo. De esta manera podemos combinar porque debemos de combinar para poder incluir todas las variables que se necesitan en la encuesta de registros. Entonces podemos combinar lo que quiere decir que los datos pueden ser utilizados de manera eficiente. Tenemos, por ejemplo, la educación. Ese es un gran ejemplo. La educación solo lo maneja el equipo responsable del registro de educación. Tenemos uh, muchas uh, clasificaciones y variables complicadas, complejas, para establecer diferentes tipos de educación y son expertos en estas clasificaciones. Ellos tienen la responsabilidad de administrar el registro de educación y ninguna otra encuesta, ningún otro registro en Suecia interviene con la variable de educación. Cuando se necesita, van al registro de educación y de ahí sacan una muestra o su, para su registro de estadísticas cuando lo necesitan. Aquí tenemos una especialización de cada equipo. En este caso, este equipo de personas manejan la variable de educación y... Todos los otros equipos que trabajan en estadísticas suiza pueden utilizar los resultados de ese trabajo que ellos hacen. Esto quiere decir que los datos son utilizados de manera muy eficiente. Y tenemos la tercera razón del por qué debemos de comparar registros y es para encontrar errores y corregir errores. Le voy a mostrar eso más tarde. Cuando combinamos. Los diferentes registros siempre encontraremos problemáticas y para arreglar estos problemas hay que establecer la relación para encontrar los errores. Tenemos cuatro partes del sistema. También tenemos un registro de actividades con actividades de estudio y de empleo. Y también tenemos aquí bienes raíces, la dimensión geográfica, edificaciones y viviendas, por ejemplo, con los diferentes registros que corresponden a cada área. Entonces, ¿qué es un registro administrativo? En nuestra tercera edición enfatizamos esto. Para entender los registros administrativos, hay que entender el sistema que los creó, que crea estos datos. Hay que entender el sistema administrativo y cuando uno tiene complejidades, hay que mejorar el sistema administrativo. Un registro administrativo tiene el propósito de incluir todos los objetos en un grupo definido de objetos específicos. Podemos tomar una administración de valor agregado para tener el concepto, por ejemplo, de grandes compañías que tienen que reportar todos los meses. Eso no representa un riesgo estadístico. Es un ejemplo de... Y cuando administran objetos, siempre utilizan los números de identidad de los objetos. Y como tenemos las identidades, podemos adoptar y expandir los registros. La generación de nuevos datos el listado completo y, e identidades conocidas. Estas son las características de un registro administrativo. Y tenemos uh, registros estadísticos. Esto es algo que es un poco diferente. Estos registros han sido creados por estadísticos que utilizan registros estadísticos disponibles. Cuando han creado ese registro estadístico, entonces el registro estadístico ya no se actualiza. Es una versión final que es utilizada para la producción de estadísticas. Pero los listados completos e identidades también son característicos de los registros estadísticos. Tenemos uh, el término encuesta de registro y es así como se utiliza, es lo que se utiliza para crear el registro estadístico específico, el registro estadístico específico que queremos crear y publicamos. Uh, estadísticas específicas en base a ese registro de estadísticas y aquí en los registros administrativos tenemos conjuntos y objetos administrativos y en los estadísticos tenemos tenemos conjuntos de poblaciones estadísticas por ejemplo valor agregado tenemos tres registros administrativos pequeñas empresas que Informan ITEVIS una vez al año, pagan una vez al año el ITEVIS. Tenemos compañías medias, ellos pagan cada trimestre y después tenemos las grandes empresas que pagan mensualmente. Hasta tenemos... Tres conjuntos de objetos administrativos. Cuando combinamos estos, tenemos una población estadística con todo tipo de empresas que tienen que pagar el IVA, el impuesto sobre el valor agregado o ITEVIS. También tenemos tipos de objetos administrativos. Hay que cambiarlos a unidades estadísticas, viviendas creamos lo que necesitamos en el registro administrativo en los administrativos tenemos otros conceptos y sobre todo tenemos las variables administrativas dentro del registro administrativo y a partir de aquí creamos las variables estadísticas las variables estadísticas de el registro estadístico entonces no utilizamos los datos administrativos como están. No, hacemos mucho procesamiento de estos datos administrativos para poder obtener registros administrativos con el tipo de población y las variables que necesitamos para nuestra encuesta de registros. Y aquí tenemos un gran ejemplo de un registro estadístico. Nuestro registro de ingreso que se basa en unas 40 fuentes, ambas, tanto fuentes externas que se entregan a la Oficina Estadística de Suecia, así como fuentes internas que pueden utilizar porque pueden aprovechar estos registros ya existentes en la Oficina Estadística de Suecia. Y gracias a esto pueden crear nuevas poblaciones con fines estadísticos y pueden también crear nuevas variables derivadas en base a las variables administrativas, así como crear hogares con la ayuda de la información contenida en el registro de población. So, Estos son los conceptos básicos. Ahora, supongamos que eh, nos encontramos en un país de América Latina y con, vamos a comenzar a utilizar, vamos a comenzar a producir estadísticas en base a datos administrativos. Y su punto de partida puede ser que usted tiene un sistema descentralizado. Y no existe nada de cooperación ni se comparten los datos. Y los ministerios y las instituciones nacionales piensan que los datos sobre personas y los datos comerciales son confidenciales, de manera que no pueden entregarse a la Oficina Nacional de Estadística. Además, ahora queremos diseñar crear el Sistema Nacional de Estadística. Y aquí la Oficina de Estadística debe ser quien dirija este trabajo. Un problema práctico es conseguir acceso a microdatos. O sea, que las reciba la Oficina Nacional de Estadística y debe usted poder explicarles todo lo demás actores que la Oficina Nacional de Estadística utilizará estos registros administrativos de forma que se proteja la confidencialidad. Y aquí tenemos eh, este esta es una situación muy delicada. Esto es un trabajo muy delicado que debe hacerse. También se tiene que crear un sistema informático donde se eliminen los nombres. Y los números eh, de identidad real deben ser reemplazados por estos números de identidad anónimos. Y solamente estos números de identidad anónimos serán los que se utilicen en la producción de estadísticas. Y esto debe de explicarse con absoluta claridad a los ministerios y a las diferentes instituciones para poder conseguir de ellos todos los datos administrativos que usted requiera. Aquí tenemos un ejemplo que puede ser un registro administrativo. Y eso es lo que usted consigue en su base de datos de ingreso. Y aquí tenemos los números de identidad oficial, que son los que se eliminan, así como nombres y direcciones. Todo esto se elimina, se borra. Y el nombre de los empleadores también se elimina, se borra. Y... Toda esta información se sustituye todos estos números de identidad deben procesarse entonces y toda información delicada que sea delicada debe de eliminarse después de ser procesada puede tomar este aspecto en vez del número oficial de identidad tenemos un nuevo tenemos una nueva numeración en vez de el nombre de la persona o de una dirección es suficiente eh, indicar el código de ubicación geográfica y también debe de reemplazarse el empleador la identidad del empleador con con un número anónimo de identidad del comercio de manera que después de procesar la data, este es el aspecto que cobra. Y ahora ya no debe haber ningún problema, eh, ninguna situación de confidencialidad. Pero esto es algo que debe usted poder explicar a sus colegas en los diferentes ministerios e instituciones públicas y todas las autoridades nacionales que dispongan de información de datos que te requiera. Entonces, el vínculo entre el número oficial de identidad y el número anónimo de identidad debe de residir en un solo lugar en el país. Y la decisión de utilizar estos números de identidad anónimos debe ser tomada desde el principio antes de haber creado estos registros estadísticos. De lo contrario, habrán cientos de, de, de datos con diferentes números, eh, cientos de archivos con números diferentes. De manera que esta es una decisión que debe tomarse justo en el, al principio del proceso para no tener que adoptar medidas correctivas ya en el transcurso del trabajo. Y luego deben de existir rutinas muy estrictas. Los nombres. Y las direcciones son necesarias cuando usted envía eh, encuestas para recopilar datos. Pero usted solo debe utilizar estos números anónimos, o sea, tomar una muestra del registro de población y estos números de identidad anónimos para la muestra es lo que se envía al registro de población. Y aquí se asignan nombres y direcciones de la muestra. Pero solo se identifican con estos números de identidad anónimos. Bien. Este es un tema importante. Debemos restringir el uso de datos administrativos y números de identidad para proteger la confidencialidad. Tomemos... Una Oficina Nacional de Estadística que utiliza estos números de identidad anónimos como ejemplo. Y tenemos aquí los registros administrativos que se entregan aquí a la Oficina Nacional de Estadística. Aquí tenemos la base de datos de insumo con las identidades reales, pero aquí hemos procesado esos datos de manera que, que la base de datos aquí solo contenga números de identidad anónimos. Además, aquí tenemos todas las encuestas muestrales, estadísticas y los registros que han producido todos estos datos detallados y toda una serie de problemas para identificar las personas en estas tablas. Podríamos tener entonces, podríamos confrontar problemas con la confidencialidad en la en el sistema de producción de la Oficina Nacional de Estadística. Pero, ¿por qué tenemos estos riesgos relacionados con la protección de la confidencialidad? Pensamos que sí. Si si tomamos la Oficina Nacional de Estadística de Suecia como ejemplo, aquí tenemos los datos administrativos en los diferentes ministerios y aquí tenemos a todos los empleados que trabajan en este ministerio que tienen acceso a estos datos administrativos que contienen los nombres, las direcciones, o sea, los números de identidad reales. Pensamos que es aquí donde, donde se tiene el, el, el problema más serio relacionado a la protección de la confidencialidad. Es aquí. Si vamos a eh, la Oficina Nacional de Estadística de Suecia, aquí tenemos algunos riesgos con la protección de la confidencialidad, pero si, si examinamos el sistema de producción estadístico y los productos de esa oficina en Suecia, pensamos que aquí el riesgo es menor. A veces leemos en, en los periódicos los, los eh, periódicos suecos que algunas enfermeras han divulgado información de pacientes sin razón y también hemos y también eh, personas no autorizadas han tenido acceso a información sobre pacientes. Ahí sí tenemos un problema. Ese. Ese es el primer obstáculo para poder acceder a la data. El segundo es cómo, qué hacer con datos sucios. En nuestro libro incluimos un capítulo sobre la, eh, la evaluación de la calidad y otro capítulo para sobreeditar los datos de los registros. Y otro más que dice, no pierdas tiempo con datos muy sucios. Aquí tenemos un estudio de caso de Perú, con un sistema que contiene datos muy sucios y creado por muchos oficinistas diferentes, diferentes sistemas para clasificación de los datos. Y aquí la Oficina Estadística de Perú eh, pudo pudo entonces instaurar un mejor sistema que cuya, cuyos datos, o sea, los datos que producía ya eran datos de calidad. Aquí tenemos el sistema de producción. Aquí es el lugar donde se se reemplazan los números eh, reales de identidad por estos números anónimos, donde tenemos el número oficial de identidad, pero lo, también tienen otros. Y aquí se realiza el intercambio y entonces en esta base de datos ya no tenemos los números de identidad reales, sino números anónimos. y hay que, bueno, hay más pasos en este procesamiento. me gustaría comentar sobre esta diapositiva, donde hay muchos registros en, es, en los países que hemos visitado, pero no existen ni registros realmente buenos. qué se hace en esos casos? entonces, aquí tenemos siete instituciones en este país. dos trabajan con registros de población y cuatro de ellas trabajan con esta cantidad son seis en realidad cinco instituciones que trabajan con con eventos demográficos pero los nombres el sexo fecha de nacimiento lugar de nacimiento y dirección eh, personal son variables que aparecen en todos los registros creados por estas siete instituciones. Y si examinamos estos registros, veremos que tenemos variables eh, viejas, eh, ya desactualizadas, eh, eh, errores eh, eh, en la forma en que se han deletreado y errores en el proceso de registro. Estas instituciones deberían poder trabajar juntas y estos, por, por como resultado, sería reducir estas inconsistencias y estos errores. Este es un ejemplo de una situación en América Latina donde tenemos una serie de ministerios e de instituciones públicas que trabajan sin cooperar entre ellos. No lo que hacen es duplicar el esfuerzo y trabajo y el resultado son inconsistencias y errores en los registros. Aquí cada una crea su propio registro y aquí tenemos la Oficina Nacional de Estadística, que es la responsable de los censos. En los países nórdicos, eh, ahí la situación luce como esto. Tenemos el registro civil. Es la única autoridad en el país que crea un registro de población. Y todos los demás ministerios e instituciones utilizan ese registro de población que produce el registro civil y pueden agregarle sus propias variables, por supuesto. Y aquí también, cuando estos registros son utilizados, se comunican, se ponen en contacto con el registro civil. Si se identifican errores, entonces se realizan las correcciones aquí y automáticamente esa misma corrección quedará registrada en todos los demás instituciones del país que hacen uso de este registro de población. De manera que finalmente comenzamos a ver cómo el censo basado en el regis, en registros cómo, cómo fue diseñado. Y si vamos al censo ¿Cuáles son las preguntas básicas? O sea, ¿dónde vive la gente? ¿Y con quién? ¿Con quiénes viven? ¿Y dónde trabajan? Estas, estos hechos básicos son importantes para el censo. Y también la georreferenciación de personas. Necesitamos registro de población que está vinculado a la dimensión geográfica, y si queremos. Eh, conocer información sobre los mercados laborales regionales, tenemos que ir al registro de empleos, de trabajos y relacionarnos al mapa estadístico que se aloja aquí. Así que para la georeferenciación de personas y de empleos, esto es importante. Y en Suecia, este es el sistema que... Ni tuvimos durante este periodo de tiempo y nos permitió producir estas estadísticas sobre población, pero no podían producir estadísticas basadas en los hogares y, ni tampoco sobre el empleo. En el 1985, entonces... Produjimos estos registros de actividades con todos los empleos y eso nos permitió vincular, relacionar a las personas con el empleador. Y así también conseguir información sobre dónde elabora cada persona. Y esto requirió el apoyo de los políticos y nuevas leyes, de modo que cada empleador tuviese la obligación de transmitir información sobre. ¿Dónde trabajaba cada empleado? Además, el registro de educación se creó aquí. Y deben ustedes recordar que el registro de educación, para crear ese registro, usted debe de utilizar el censo para conocer el nivel de educación de toda la población, luego de lo cual porque de lo contrario usted solo consigue información sobre los niños que asisten a la escuela o, o los universitarios, pero para las personas ya de mayor edad no se dispone de esa información. Y el último paso aquí en el 2011 pudimos crear este registro de residencia de dónde vivía la gente, lo que nos permite producir estadísticas sobre viviendas basadas en registros. Ven ustedes aquí entonces que eh, la, el relacionamiento entre registros es muy importante para un sistema de este tipo. La mayoría de las vinculaciones de registros que de la que hablamos en, en el libro, eh, eh, se refiere a personas, o sea, relaciona objetos idénticos, personas con eh, la misma persona en otro registro, pero en los países nórdicos producimos más vinculaciones de registro, niños a sus padres, empleados con empleadores y más. ¿Y por qué es tan importante eh, establecer estas relaciones? para tener contenido de variables, pero también para establecer los problemas de calidad. Aquí tenemos tres registros, tres de negocios, de salarios y de salario trimestral. Y aquí vemos también en la posición superior, tenemos bajo cubierta en el registro de empresas. Esta empresa existe, estos son sus datos, pero no existe en el registro de empresas. Aquí tenemos cobertura completa, empresa que existe en el de negocio, pero no en el de las fuentes estadísticas y aquí cuando comparamos los datos administrativos de diferentes fuentes encontramos casi la misma los mismos valores de variables pero a veces hay diferencias y entonces podemos revisar un pequeño número de empresas como esta y a veces encontramos grandes diferencias 627 en vez de 168.264. Entonces aquí hemos encontrado una serie de problemáticas en estadística suiza, en el trabajo estadístico de ellos. Y también vemos en las últimas dos líneas que tenemos dos empresas que se fusionan y en base a los datos vemos las peculiaridades ¿eh? y tenemos que encontrar estos casos y tomar acción para mejoría de la base de datos estadísticos so, when it comes to record linkings, have record tenemos uh, relación de récord determinista determinística y tenemos la relación de récord probabilístico. Y en los países nórdicos podemos decir que tenemos la forma más avanzada de relación entre registros. El enfoque de sistema de registro. El primer paso fue desarrollar sistemas administrativos en base a los números de identidad nacionales de buena calidad. Esto requiere de trabajo duro pero es un esfuerzo de una sola vez. Después que has logrado eso, entonces puedes utilizar la relación o el enlace de registros determinista y es lo que recomendamos para países que son nuevos en estadísticas basadas en registros que utilicen este mismo enfoque que nosotros que utilizaron en, Sue en Suecia. Y hemos aprendido de los países nórdicos que los investigadores quieren combinar datos de los registros estadísticos sociales con el registro de salud y estos datos de los hospitales. Y los registros estadísticos sociales tienen un tipo de número de identidad y los registros hospitalarios tienen su propio sistema de números de identificación. Entonces, estos investigadores tienen que utilizar mucho tiempo relacionando los récords probabilísticos para combinar estas dos fuentes. Los hospitales deben de utilizar números de seguridad social para que se pueda utilizar la relación determinista de relación de, de enlace de récords para este propósito con números comunes. Aquí llegamos al final. Tenemos un buen ejemplo. Regreso a lo que ha dicho Eurostat hace muchos años. Un censo basado en registros es una herramienta rudimentaria para atender, demasiado rudimentario para atender la complejidad creciente de la sociedad moderna. Nuestro censo de población mensual para Suecia, aquí tenemos datos de dos pequeños municipios de Suecia. Y encontramos uh, datos importantes en relación a la demografía de estos dos municipios. Tenemos uno que está cayendo, un municipio que está cayendo y otro que está expandiéndose. Y esta es información sumamente importante. Lo que vemos aquí es que el registro de población para toda la población todo el tiempo. Un censo solamente te da una foto de una semana cada 10 años. Pero este tipo de datos no se puede hacer con un censo tradicional porque simplemente te va a dar estos puntos negros, no la línea, la curva. No se puede hacer con... Una encuesta de muestra, porque es un pequeño grupo de personas y no podemos uh, producir muestras que se relacionen estadísticamente a áreas tan pequeñas. Entonces, un censo en base a registro es la única metodología que nos puede dar estadísticas oficiales importantes. Muchísimas gracias. Me voy a detener aquí. Muchas gracias, uh, Anderson. Uh, no, sin duda los aportes de esta nueva publicación serán de mucha utilidad para quienes trabajan en el ámbito de la producción estadística y particularmente quienes están tratando de avanzar hacia una utilización más intensa de los registros administrativos con fines estadísticos. no Como decía, como mencionaban Anders y conocer y evaluar el avance de las precondiciones eh, es clave para que cada país pueda diseñar una estrategia. Para ir construyendo sus registros estadísticos en base a los registros administrativos. Y, ¿no? Este, el, esta estrategia, ¿no? Del, el, el diseño de esta estrategia dependerá del nivel de desarrollo de los registros administrativos base con los que se cuente y del nivel de acceso que se tenga a esos, a esos registros. Eh, como les comentaba eh, al inicio, Britt y Anders han trabajado ampliamente en la región compartiendo de manera muy generosa su conocimiento y dos de los alumnos destacados han sido Colombia y Ecuador así que eh, para complementar la, la presentación de, de Brittany Anders, ahora pido que tome la palabra Camilo, Camilo Méndez, quien es el responsable de Relaciones Internacionales del DANE de Colombia para que nos cuente el trabajo que está haciendo esta institución en materia de registros administrativos y su uso estadístico. Adelante Camilo Muchas gracias José Antonio, eh, muchas gracias también uh, a los señores Walgren por la presentación y estamos muy felices de, de poder tomar la palabra en este importante espacio para, para compartir un poquito cómo vamos de esa teoría a la práctica, a los últimos desarrollos que estamos, hemos tenido en Colombia en los últimos años. Eh, no quisiera empezar sin antes hacer una pequeña pues un pequeño agradecimiento, eh, no solo a, a, a Susana por esa magnífica bienvenida, pero también a todo el papel que el Banco Interamericano Desarrollo ha desempeñado en este proceso que ha adelantado el DAN en, en los últimos años, eh, donde estamos viendo cómo el banco empieza a trabajar como una especie de articulador y gestor del de conocimiento. Creo que eh, lo que comentaba José Antonio en un inicio, pues era bastante, bastante claro. Entonces espero estén viendo la presentación y procedo. Entonces, es importante resaltar que, tal y cual como se mencionaba en un inicio, eh, todos estos desarrollos que vamos a presentar a continuación desde, desde Colombia pues, han estado apoyados, no han sido una creación propia por parte del DANE, es decir, no salió de la nada espontáneamente, sino que se enmarcan en, un, en una serie de apoyos técnicos que recibió la Oficina Nacional de Estadística de Colombia por parte de los, de los señores Walgren, eh, hace algunos años y particularmente creo que es bastante importante resaltar en este punto el papel que desempeñó la pandemia del COVID-19 en impulsar, casi que obligar a las distintas oficinas estadísticas de la región por finalmente hacer esa apuesta por la innovación e iniciar a aprovechar estadísticamente los distintos registros administrativos. Esto se facilitó. Precisamente, gracias al establecimiento de una serie de marcos de estadísticas experimentales que permitían publicar información que fuera eh, con mayor una temporalidad más corta, más relevante para suplir precisamente las distintas necesidades que tenían los tomadores de decisión. Entonces, para esto eh, no me detendré mucho en este punto, pero es importante tomar como referencia también el papel del INEGI. Eh, en, en este proceso también de traducción de, el, de este libro de estadísticas basadas en registros, eh, que después fue también tomado de manera conjunta por los países de la comunidad andina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, eh, quienes a través de un proyecto de cooperación técnica eh, financiado también por el Banco Interamericano pudieron avanzar en entender de mejor manera cómo se podían aprovechar estos registros para eh, elaborar estadísticas oficiales. Eh, dentro de los principales resultados que tenemos de este proyecto, tenemos el establecimiento de algunas bases para la elaboración de la síntesis del diagnóstico a nivel subregional, eh, así como aprender también eh, cuáles eran las lecciones aprendidas o los distintos casos de uso que habían desarrollado los países de la co comunidad andina, lo cual permitió también consolidar una serie de insumos que permitieran formular ese marco conceptual y metodológico que se adaptara precisamente a los a las condiciones de la subregión andina. Este punto es eh, bastante particular teniendo en cuenta eh, lo que mencionaba el, el señor Walgren en su presentación, donde hay elementos como lo es la legislación, que son elementos en los cuales los países latinoamericanos difieren un poco de la aproximación tradicional que se tuvo en los países nórdicos. De igual manera, eh, pues eh, uno de los resultados importantes fue la importancia de empezar a... A crear las bases para que las oficinas de estadística en la región pudiesen usar el, los registros para hacer un censo basado en registros, eh, partiendo, digamos, del maestro de direcciones. Entonces, aquí un, un pequeño contexto. Eh, desde el DANE, quizás. El mayor hito que hemos tenido en los últimos años ha sido el lanzamiento y cons la constitución y lanzamiento del registro estadístico base de población, RBP, por sus siglas en español, el cual toma precisamente como, como, como su guía eh, los, eh, los desarrollos de los señores Walgren, así como de los países escandinavos en, frente, en lo que refiere a la gestión del aprovechamiento del aprovechamiento estadístico de los registros administrativos. Entonces, en este punto tenemos un poco acá el, el contexto donde encontramos cómo estos registros eh, incorporan información de las personas eh, en los registros que son manejados por parte de distintas entidades públicas en el gobierno. Colombiano. Aquí hay un punto particular y que es importante resaltar como una diferencia que existe entre los países nórdicos en su modelo de gobierno y los países latinoamericanos, donde vemos que estos, eh, estos países desarrollan como tal esquemas de bienestar mucho más amplios que los eh, beneficios y programas que se establecen en los gobiernos. Eh, en América Latina. Sin embargo, de nuevo, eh, vuelvo a hacer referencia un poco al COVID, este fue un momento en el cual los, los gobiernos de la región y particularmente el gobierno colombiano empezó a establecer ayudas y transferencias monetarias de manera directa, lo que generaba no solo un nuevo registro que pudiera informar la constitución de estadísticas basadas en el registro, sino también un incentivo también para las instituciones que pudieran avanzar en estos esquemas de coordinación y colaboración que permitieran la transmisión de esta información. Información a la Oficina Nacional de Estadística, siguiendo pues los protocolos y procesos establecidos eh, referentes a la confidencialidad y, a la, y al manejo de la seguridad en el tratamiento de la información. Entonces, en este punto, eh, aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva las fuentes de información que hacen parte o que conforman nuestro registro estadístico base de población, ¿sí? Eh, donde quizás el más grande de esto es el, el archivo de identificación de personas que es manejado por la registraduría nacional del estado civil que conforma part part eh, prácticamente el 95 de los datos que hacen parte de eso pero también tenemos otros, otros registros de gran importancia como el registro eh, de salud que es la base de datos única de afiliados a salud eh, que ya vamos a hablar un poquito más así como algunos registros de educación estadísticas de vitales que son producidas por el dane el, el registro de aportes a seguridad social o la pila que es la planilla integrada de liquidación de aportes que es manejada por el ministerio de salud y algunos otros aquí particularmente me gustaría hacer referencia a cómo hay distintos eh, tipos de registros en en, frente a la información que se maneja, donde las instituciones, quienes son las custodias de estos registros, pues tienen actitudes, actitudes distintas. Eh, frente a la voluntad de compartirlos. Entonces, en el caso colombiano, podíamos ver cómo particularmente tenemos instituciones como lo es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Departamento Nacional de Planación, que son aliados históricos de la Oficina Nacional de Estadística, con los cuales se ha trabajado en marcos específicos, como lo es la Comisión Intersectorial de Estadísticas Vitales. Entonces, había una relación de confianza que ya estaba instaurada. Sin embargo, teníamos... Eh, algún, un, un aliado, por ejemplo, el caso de la eh, dirección de impuestos y aduanas nacionales, la Autoridad Tributaria de Colombia, la DIAN, quienes pues también tenían una reticencia significativa eh, frente a, a, a compartir estos datos, eh, lo cual es, vas, eh, podía ser entendible a cierto punto en teniendo en cuenta la información que se consigna en el mismo. Sin embargo, luego de un proceso de más de cinco años y partiendo de distintas experiencias y algunas innovaciones específicas que fueron generadas con base a la colaboración con, otros, con otras instituciones, en noviembre del año pasado eh, fue posible suscribir finalmente un acuerdo interinstitucional que permitiera precisamente la transmisión de estos datos. De igual manera... Como parte del contexto colombiano, es importante mencionar que si bien la ley estadística prevé y mandata a las distintas organizaciones del sector público a compartir sus registros administrativos, eh, creo que es una característica de la región, como la, la teoría y lo que está en la ley en ocasiones no se traduce en lo que es la práctica. Eh, en este punto también es importante mencionar, como en este... Dentro de este registro estadístico base de población también se incluye eh, los resultados y los datos de la gran encuesta integrada de hogares, que es la, eh, una encuesta mensual eh, que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. De esta manera, siguiendo un poco los lineamientos que presentaron anteriormente, también se han creado una serie de, de procesos de integración y conformación de este registro estadístico, fa facilitando el análisis y la depuración de los distintos registros que se comparten con la entidad. En este momento ustedes pueden están viendo cuál es la ficha estadística de estos registros, donde se incluye el listado de las variables, cuáles son las estadísticas, eh, se producen estadísticas de los datos faltantes, de las inconsistencias y de duplicidad. En el caso del registro estadístico base de población particularmente, tenemos entonces eh, cuatro categorías de variables en, la, de, en las que en, encontramos como la principal las variables de identificación, como el número de documento de identidad, el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo, así como variables eh, demográficas de ubicación y de registro. En este momento entonces vamos a ver un poco cuál fue ese cruce o cómo como nos ha ido un poco con la constitución de, de ese registro estadístico base de población y su comparación con el Censo Nacional de Población de Vivienda, en este caso a nivel departamental, donde, como ustedes pueden ver en este mapa que se encuentra, podemos ver cómo hay regiones específicas, como en el centro del mapa, donde este pedacito azul que se ve ahí es la ciudad capital, Bogotá, donde entonces vemos un, un mayor cruce entre el registro estadístico base de población y el censo nacional de población y vivienda eh, esto también obedeciendo un poco a la capacidad de manejo de estos registros que también posee pues la ciudad capital de colombia pero entonces identificando eh, departamentos como a su izquierda alargado el departamento del chocó o eh, a su derecha eh, colindando con venezuela el departamento del Bichada, donde hay cruces que son menores a pesar de tener esta, estos buenos resultados agregados a un nivel departamental, podemos identificar cómo esta situación difiere completamente a nivel municipal. Eh, y quiero que centremos un poco la mirada en este caso donde teníamos antes a la ciudad de Bogotá, eh, porque entonces aquí empezamos a ver como hay fenómenos de eh, sobreenumeración y subenumeración, particularmente en lo que refiere al manejo del registro de la base de datos única de afiliados del Ministerio de Salud, donde empezamos a ver distintas dinámicas, donde las personas que viven en el, en el área que colinda con Bogotá, pues van principalmente a la, a la ciudad para recibir los distintos servicios de salud. Entonces, este es un proceso en el cual hemos estado trabajando con el fin de, de buscar algunas mejoras en la cobertura y en la calidad de los registros administrativos en los distintos niveles pero es igual creo que eh, por el por el mapa que tenemos en la en la diapositiva puede ser evidente como como en las zonas eh, más alejadas o en las zonas fronterizas en la parte eh, sur del país pues es muy difícil particularmente por eh, la concentración de población en estos en estos territorios en este momento pues también como se puede ver eh, tenemos como la comparación que se realiza entre el Censo Nacional de Población y Vivienda y el Registro Estadístico Base Población, así como la encuesta de calidad de vida, donde podemos apreciar como las distintas diferen diferencias que se identifican a nivel departamental. Entonces, eh, para, para proceder un poco también es, es importante mencionar cómo en el marco de la pandemia para el DANE fue posible realizar la producción de algunos indicadores específicos. Particularmente se resalta la experiencia que se tuvo con el cálculo de la cifra de pobreza monetaria de 2021 utilizando registros administrativos y cómo se han generado otro tipo de ejercicios. Sin embargo, como se mencionaba en la, en la presentación, para el DANE será una prioridad ahora pasar de la producción de indicadores específicos basados en registros administrativos a un sistema estadístico nacional que esté basado en registros. Para este proceso, no solo es importante avanzar en las distintas innovaciones metodológicas eh, y en la mejora de calidad, el fortalecimiento de registros, pero también en una serie de... Eh, Configuraciones y transformaciones institucionales. Gracias a una colaboración existente entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina de Estadísticas de Corea, el DANI ha recibido una serie de capacitaciones que lo han llevado a considerar la necesidad de establecer como tal una dirección técnica dentro de su organigrama que se encargue de la gestión y manejo de los registros administrativos con los demás eh, integrantes del CEN. Esto estará ligado a la creación también de un sistema al interior de la entidad que facilite la gestión de los registros eh, y que reduzca la carga que tienen las distintas fuentes. ¿Por qué? Porque actualmente las solicitudes que se realizan para conformar, por ejemplo, el registro estadístico de población o el registro estadístico base de empresas, pues se hacen por correo transmitiendo los datos en ocasiones a veces incluso mediante Excel, lo cual toma bastante tiempo por parte de los distintos funcionarios, por lo cual es necesario avanzar en procesos que maximicen la eficiencia en esta en esta gestión. De igual manera es importante resaltar que así como hemos alcanzado algunos grandes logros en los últimos años, también será muy importante poder avanzar en algo que mencionaba Susana en el inicio, que son dos elementos particulares. El primero, la construcción de lo que es un modelo de, de negocio, un business case para poder... Eh, Hacer las gestiones presupuestales e institucionales que faciliten una transmisión de los datos por parte de las instituciones públicas, también apoyado un poco en lo que refiere a la financiación. Eh, presentando particularmente casos, por ejemplo, como el, el caso danés o el caso coreano, donde eh, con el fin de realizar el censo de población, pues eh, con una lógica de eficiencia de los recursos, en vez de eh, solicitar grandes montos de dinero al Ministerio de Hacienda, pues se presenta una manera mucho más eficaz realizarlo eh, mediante registros. Igual esto toma un, un, un camino largo. Actualmente Colombia va a usar, eh, planea usar sus registros administrativos para realizar el conteo de población previsto para el 2025. Y lo segundo, también refiriéndome a la introducción presentada por parte de Susana, es en la coordinación del Sistema Estadístico Nacional y la manera en la cual, si bien ya podemos tener acceso a algunos registros administrativos, es importante establecer distintos espacios de coordinación que permitan el fortalecimiento como tal del registro. Un ejemplo particular que tenemos con esto es para visibilizar eh, lo que puede ser... Eh, Temáticas eh, de género, particularmente la visibilización de la población LGBTQI en Colombia, como usted, eh, para su contexto, hace poco se empezó a incluir una tercera categoría dentro de la variable sexo, además de hombre-mujer, se, se incluye otro, lo cual facilitará la integración y la generación de datos que permitan eh, visibilizar la situación de esta comunidad dentro de nuestro país entonces eh, muchísimas gracias por el espacio de nuevo muchas gracias José Antonio y a los señores Walken por su presentación vuelvo contigo José Antonio gracias Camilo muchísimas eh, muchísimas gracias por tu, por tu presentación y ahora eh, para, para continuar pido a Julio César Muñoz quien es coordinador de producción de estadística en el INEC de Ecuador que por favor nos presente la experiencia de esta organización en esta temática Julio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Hola, José Antonio. Qué gusto verte. Un placer a los años. Igual un saludo muy cordial a los profesores Wolverine. Siempre es un placer. Como ustedes lo han dicho, realmente han sido la piedra angular su libro en su primera edición, en la segunda, y ahora estamos muy felices de poder ver la tercera edición de este libro que realmente ha sido la piedra angular del trabajo de la construcción del sistema. De registros administrativos eh, del Ecuador y, en este caso, del registro estadístico base de población. Es importante también señalar el apoyo que hemos tenido, no ahora, sino desde hace muchísimos años, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en esta colaboración, en entender lo fundamental que es para las oficinas de estadística el transitar hacia una estadística oficial más sostenible. Y el camino definitivamente son los registros administrativos. En eso hemos preparado una pequeña presentación de cómo estamos y hacia dónde vamos en el Ecuador en torno a los registros administrativos y como ustedes van a poder ver definitivamente eh, toda esta experiencia que nos han compartido los profesores Warby en las tres visitas que han tenido en el Ecuador en el 2014, en el 2015, en el 2016, realmente han hecho que nosotros podamos... Primero, generar un capital humano, luego un capital metodológico, una infraestructura tecnológica y luego, obviamente, ciertos casos de éxito que los vamos a presentar a continuación. En este sentido, creemos que es fundamental empezar cómo es el uso estadístico de los registros administrativos. Y definitivamente, como ya lo han mencionado los profesores Wolverine eh, en, en, en su muy clara y muy concisa explicación de la tercera edición del libro. Es fundamental poder tener esta, esta lógica de pasar de un registro administrativo a un registro estadístico. Y en, en la mitad de todo esto está el procesamiento estadístico, estos diferentes pasos que debemos seguir las oficinas de estadística para poder transformar esta data administrativa en data que sirva para fines estadísticos, que cumpla con los mayores estándares de calidad de datos, que es fundamental para una oficina de estadística. En este sentido, es el trabajar con las fuentes administrativas, eh, en el caso ecuatoriano, como son el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fundamental la Dirección de Registro Civil, el Ministerio de Gobierno, eh, y en fin, con un sinnúmero más de instituciones que estamos trabajando en el día a día para poder seguir fortaleciendo este sistema nacional de registros administrativos. En base a lo que los profesores Worthing en todos estos años nos han transmitido, tenemos estos tres pilares en los registros administrativos: el metodológico, las herramientas tecnológicas y fundamental la protección de datos personales. Con esto nosotros hemos trabajado fuertemente en la construcción de estos cuatro registros base: el registro de población, el registro de inmuebles el registro de empleo y el registro de empresas. En ese sentido, se convierten en dos grandes operaciones estadísticas del Ecuador basadas en registros administrativos que se encuentran ya disponibles hacia los ecuatorianos y hacia la comunidad internacional. La integración del registro de población con el registro de inmuebles es el conteo, es el registro base de población, el censo por registros administrativos. Y obviamente el registro de empleo y el registro de empresas es lo que en el Ecuador denominamos desde el 2014 que lo construimos gracias al apoyo de varias instituciones, los profesores Warren, Elvid, eh, Corestat, Cepal, en sí un sinnúmero más de instituciones que han apoyado este trabajo del Ecuador, es el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresaria. En este sentido, nos queremos enfocar bastante en el registro estadístico base de población, que es el hito que hemos conseguido en estos últimos años y definitivamente estamos muy contentos de poder ya tener resultados del mismo, ¿no? En este sentido, este registro base de población, como bien también ya lo mencionó Camilo en el caso eh, colombiano, contiene el conteo de las principales características de identificación demográfica geográficas de las personas residentes en el territorio ecuatoriano en un periodo determinado entonces en ese sentido tenemos crear este stock en un tiempo T y este stock obviamente está conformado yo creo por tres bases principales en el Ecuador la primera el del registro civil el de cedulados la segunda el tema de el censo de población eh, y, y vivienda y por último el tema de la seguridad social a través de los eh, afiliados. Todo esto se hace a través de códigos únicos y con un altísimo eh, estándares de protección de datos personales. Obviamente a este stock tenemos que darle una caracterización que vienen de otras fuentes administrativas y lo hacemos a través del link que nos permiten dar características de identificación, demográficas y geográficas. ¿No? Eh, en este sentido, para la actualización de este stock, de esta población en T, tenemos dos grandes mundos. no El tema de salidas que viene por registros administrativos de defunciones, de eh, registros migratorios y distintos tipos de otros registros. Y para las entradas, por supuesto, está los nacimientos, las afiliaciones las entradas al país. Y ya en temas uno obviamente estos... Primero, inactivan las personas que salen, se generan cambios en características de eventos de concurrencia múltiple que se registran tanto en el periodo T más 1 y en el periodo T, y luego añadimos las entradas al stock con eh, personas por inmigración y nacimientos. Con eso podemos tener este conteo de población, este registro base de población en un momento específico eh, del tiempo, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Esto es fundamental. Eh, estamos trabajando hacia la sostenibilidad de la estadística oficial y definitivamente aquí debo dar un agradecimiento a los profesores Wolvin, Alvid, por el apoyo que nos han dado desde el 2014. En el 2013, el Ecuador creó eh, una institucionalidad de registros administrativos, creamos la dirección de registros administrativos, que es quien maneja eh, todo este entorno metodológico para poder construir este sistema nacional de registros administrativos. En un primer momento es fundamental todo el marco normativo que respalda este sistema nacional de registros administrativos. La ley de estadísticas de 1976, el código Ingenios, que es un código de innovación como de, de, de ley orgánica del 2016. La ley orgánica de protección de datos personales del 2021, que es un componente fundamental para el trabajo con registros administrativos en el Ecuador, y el decreto ejecutivo 77 del año 2013, que nos da mayores competencias para poder trabajar en base a los registros administrativos. Luego el componente metodológico que lo hemos trabajado muy de la mano con el acompañamiento internacional viene para la evaluación de la calidad de los registros administrativos. Uno de los eh, puntales eh, que han mencionado los profesores Worthing es saber qué calidad tienen estos registros administrativos. Tenemos el fortalecimiento de los registros administrativos, tenemos la metodología de transformación de registros hacia un registro estadístico. La protección de datos personales y el registro estadístico base de población. En el ámbito tecnológico, que creemos que es otra, es otra pata de esta gran mesa, que es el Sistema Nacional eh, de Registros Administrativos, tenemos todos los escenarios seguros para la transferencia de datos. En el Ecuador existe toda una institucionalidad para poder transferir los datos, existe una. Dirección Nacional de Datos Públicos que genera autorizaciones para que las instituciones públicas puedan transferirse y en esto también existe todos los canales tecnológicos para que nos puedan transferir esos datos. Tenemos un entorno de procesamiento de datos masivos, tenemos la automatización de ciertos procesos de la, en, para la transformación de los registros administrativos en estos nueve pasos claves que va desde ver eh, la unicidad, la duplicidad, la exactitud de los datos y así efectivamente seguir hasta poder determinar la calidad de esa información. Y obviamente, como también lo mencionó Susana, estamos trabajando en un entorno de análisis, de visualización, estamos trabajando muy fuertemente con los temas de Machine Learning, inteligencia artificial no solo para los procesos de registros de administrativos, sino para la producción estadística en general. Estamos caminando hacia una transformación digital de los, del Instituto de Estadística del Ecuador. Creemos que estos avances tecnológicos son fundamentales y las oficinas de estadística no nos podemos eh, quedar atrás. Y realmente el, el puntal de todo esto es el trabajo en base a los registros administrativos. Y hemos puesto eh, ciertos casos de éxito que creemos que son fundamentales mencionarlos. El primero, el censo eh, de Galápagos, fue el primer censo de derecho eh, en 2015, donde ya integramos con registros administrativos. El censo experimental del 2019. El laboratorio de dinámica laboral y empresarial que integra información de la oficina de impuestos del Ecuador que en este caso se llama SRI eh, integra información del Ministerio del Trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas y también de la eh, Instituto ecuatoriano de Seguridad Social donde están las afiliaciones de todos los ecuatorianos entonces hemos generado este laboratorio que tiene distintas operaciones estadísticas que se eh, desagregan o realmente nacen del laboratorio. La primera, lo que conocemos como el registro o el directorio de empresas, que vamos haciendo una medición anual de eh, la dinámica eh, de ventas de eh, las empresas, eh, tanto grandes, medianas, pequeñas. El registro estadístico de empleo en la seguridad social es cómo va avanzando el empleo formal en el Ecuador. Esto es algo que publicamos trimestralmente eh, todos los, todos los eh, trimestres y esto nos permite hacer una completitud de la información eh, un poco comparando con las encuestas, por ejemplo, con la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo que nosotros presentamos mensualmente al Ecuador. Y por último, el registro base de población, que lo tenemos listo, van a ver unos eh, primeros resultados que eh, tenemos a corte de junio de, de, de 2022. Y en este momento, el Censo Ecuador 2022, que integra eh, elementos fundamentales para seguir eh, fortaleciendo el eh, sistema estadístico nacional. Como es eh, el contar con un identificador único que nos permita hacer la integración, pero con tres puntales eh, que nosotros lo mencionamos todo el tiempo: que la data esté encriptada, que la data se pueda pseudo-anonimizar o lo que lo conocemos en el Ecuador, despersonalizar los datos, que eso quiere decir que estos códigos de identificación se transformen en códigos estadísticos de identificación. Y por último, cuando presentemos los datos a la ciudadanía, que estén totalmente anonimizados para poder garantizar la confidencialidad, que es uno de los principios fundamentales del estadístico oficial. En este sentido, eh, tenemos que revisar el ciclo de vida del registro base de población, y en este eh, tenemos siete pasos o siete eh, eh, elementos fundamentales. El primero es la planificación y diseño del registro base de población. Eh, luego es la transferencia, es toda esta gestión que pasa por un aspecto normativo, pasa por un aspecto metodológico y tecnológico de cómo captamos todas estas fuentes, por ejemplo, del registro civil, del de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública, donde tenemos transferencias periódicas, algunas son eh, mensuales, otras son semanales. Y así tenemos distintas periodicidades y el equipo, y aquí debo eh, eh, agradecer a nuestro equipo de eh, registros administrativos, a la cabeza de Paul Benavides, de David Caín, que es nuestro metodólogo del de registro base de población, realmente han hecho un trabajo de años. Vamos años trabajando en esto y... Y es fundamental el apoyo que nos ha dado la comunidad internacional y en esto los profesores Wolbring para tener esta construcción de este sistema nacional de registros administrativos. Luego viene la transformación que lo he mencionado eh, ampliamente en esta presentación, la integración y construcción del registro base de población, la publicación. Es fundamental que publiquemos siguiendo los estándares de anonimización eh, y protección de datos personales la evaluación y ajuste y así comienza nuevamente el ciclo y eso es lo que estamos eh, promoviendo en el Ecuador. Eh, este es un primer resultado que nosotros tenemos del registro base de población. Eh, en la parte izquierda de la lámina ustedes van a ver el, el registro base de población eh, que nos da un dato de población activa de alrededor de 19 millones. Obviamente aquí nosotros tenemos una hipótesis. En la parte de la derecha está la, la actualización al 2023 de la proyección de población. Esto también eh, debo agradecer a Celade todo el trabajo que hemos hecho porque hemos hecho una actualización en base a registros administrativos de la proyección de población que nos menciona que somos de alrededor de 18 millones. Entonces la diferencia actual que tenemos entre el registro base de población y nuestras proyecciones creemos que viene desde el flujo migratorio. Es un registro administrativo que está en las cosas que tenemos que seguir fortaleciendo y es fortalecer eh, los registros de flujo migratorio para poder tener una mejor depuración del de eh, padrón del registro base de población. Entonces, en esto, si nosotros podemos eh, contribuir a esta discusión, es qué se necesita para actualizar el registro base de población de los países. Creemos que es fundamental datos, tenemos que seguir trabajando nosotros en los temas de movimientos migratorios internacionales, en el registro de residencia eh, que ya está constituido legalmente en el país, los temas metodológicos, adecuar y oficializar la metodología del registro base de población, estudios demográficos que se puedan hacer a partir del registro base de población, una infraestructura que tenemos toda una colaboración, tenemos un plan de fortalecimiento para los próximos cinco años para poder fortalecer la infraestructura y la producción estadística basada en registros administrativos, lo tenemos ya fondeado gracias a una operación con el Banco Mundial. Y eso realmente hace que podamos hablar de que el Ecuador transitará a poder darle sostenibilidad a su estadística oficial a través de este fortalecimiento de la producción en base a registros administrativos. Y por último, que no es lo principal, creo yo, somos conscientes de eso, necesitamos seguir fortaleciendo el capital humano de nuestro Instituto de Estadística del Ecuador. Necesitamos fortalecer la capacidad metodológica, los ingenieros de datos, los demógrafos, que realmente hacen que todo esto sea posible. Eh, en este sentido y transversal a todo esto, es la eh, protección de datos personales que es parte de nuestro mandato, asegurar los datos de los ecuatorianos es el mandato que tiene esta oficina de estadísticas. Y así lo seguiremos haciendo. Pero para todo esto, para seguir caminando en, en este mundo que es el sistema de registros administrativos, necesitamos siempre el apoyo continuo de los organismos internacionales y, por supuesto, también de los profesores Warwick. Un agradecimiento, un abrazo fuerte desde Ecuador y estamos abiertos a cualquier consulta que nos quieran hacer. Julio, eh... No, muchísimas, muchas gracias por tu presentación. no Claramente los avances que, no, que, que tanto eh, Ecuador como Colombia nos, nos han puesto sobre la mesa demuestran que es posible pro progresar en temas muy concretos en el desarrollo de estos registros administrativos, eh, de estos registros estadísticos, y que es este trabajo, ¿no? este, estos avances, los que, lo que ayuda a identificar los retos existentes y buscar formas de resolverlos. Obviamente hay, hay, mucho, que, hay, hay mucho que hacer todavía. Pero estas experiencias ya concretas en la región creo que son un punto de, un punto de, de, de partida muy importante que esperamos y sabemos que eh, el INEC y el DANE sabrán compartir con los colegas de otras Oficinas Nacionales de Estadística América Latina y el, y el Caribe. Hemos recibido algunas preguntas, la mayor parte de ellas han sido respondidas eh, directamente en el, en el sistema. Agradecemos que las hayan planteado obviamente este es un tema que da para mucho, eh, ¿no? para muchas conversaciones. esperamos seguir organizando eh, eventos de este, de este tipo. desgraciadamente, ahora ha llegado el momento de, de, de concluir esta, esta sesión. Eh, y, bueno, y para hacerlo, quiero eh, agradecer nuevamente a, a brittany anders. Eh, su, eh, no, su, su disposición para estar aquí el día de hoy, y como lo, lo dijeron tanto Camilo como Julio, el trabajo en los últimos años y el apoyo que han dado en la región viajando múltiples veces, como decía, a más de 10 países en América Latina y el Caribe. Aquí trataré de decirles en sueco, Tak Samiket. Así que gracias, thank you very much, Britain Anders. Eh, gracias a Susana, Camilo y Julio por sus intervenciones. Además, un especial agradecimiento a, a nuestra audiencia. Muchas gracias por conect, conect, conectarse. Tuvimos más de 170 participantes en línea. Quien diga que la estadística es un tema aburrido y, y seco no, no está tan interiorizado como nosotros. Y ¿no? lo, que, lo que se demuestra con este, inter, este interés de este gran número de personas en un viernes a una semana eh, antes de, de las fiestas de Sembrinas. Eh, en, el, en el chat puse, eh, pusimos. Eh, los enlaces a donde estarán las presentaciones y el video del, del evento. Esperamos hacerlos disponibles en, 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 en enero, una vez que, que iniciemos el año, el año 2023. Así que, sin más, espero que el seminario virtual haya sido agrado y que nos acompañen en siguientes eventos. Hasta la próxima. Eh, muy felices fiestas decembrinas y muchas gracias a todos por, eh, por particip participar. Thank you very much to everyone. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo de Ecuador. Felices fiestas. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Hasta luego.